What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. Lee, did you have to kill those men? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Clementine, I think it'd be safer for you to stay here with Oli. Clementine? Clementine! Oh, no. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Lee, I saw my parents. I know. You could leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Walking Dead, segunda temporada. Madre mía, espero que os haya gustado este principio, que son los recuerdos prácticamente del anterior episodio, de la anterior temporada, mejor dicho. Episodio 1, todo lo que queda. Es solamente ella. Y ellos. Oh, man, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Bien, ¿cómo voy a jugar esta temporada? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Claro, sí. Omid the second. No. Omid Jr. No. You have to admit it has a ring to it. Yeah, the ring of an egotistical maniac. Omid is a good name. I like it. Thank you, Clementine. You always agree with him. Because I'm always right. Vamos a jugar este juego de una forma diferente, o sea, esta temporada. Especially little Omid's future. Al anterior. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Es el de hombre, ¿no? Why don't you get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Muy limpio, la verdad, muy limpio. Hello? Bueno. Comprueba el baño seguro, ¿vale? Pues vamos a comprobarlo. Tenemos una pistolita. La pistola de Lee, supongo. Vamos, con la que nos dejó. ¿Y cómo voy a jugar esta temporada? ¿Por qué la voy a jugar diferente? ¿Un conejo se ha suicidado? ¿Por qué la voy a jugar diferente? Pues porque el personaje es diferente. Antes era Lee, era un ser patoso, pero las decisiones eran mías, de lo que yo pensaba. Ahora me voy a meter en la cabeza de Clementine y vamos a hacer lo que ella debería hacer, no lo que yo quiero hacer, ¿vale? Sé que en alguna me equivocaré y meteré la pata con mi mentalidad, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar. Espero que esto lo estéis viendo a ser posible, pues, hoy miércoles. Si no, mañana jueves. Pero venga, intentaré que se pueda este miércoles.
Y como siempre, si al final lo he subido el miércoles, pues ya tendréis como siempre lunes, miércoles y viernes. Si lo he subido el jueves, pues tendréis jueves, sábado y ya luego lunes, miércoles, viernes y así siempre, ¿vale? Una mochilita, una botellita de agua, a ver si hay agua, por favor. Retroceder, ¿cómo que retroceder? Mirar grifo. Vale, pero no puedo hacer nada. Tendré que pillar primero la botella, vale. Que primero lo que iba a hacer era, antes de ponerla, la verdad, lo que iba a hacer era darle al grifo a ver si echaba agua, porque a lo mejor echa mierda, ¿no? O sea, agua mala y tal. Mira. Sí, mucho me... Ay, qué patosa. Se le ha pegado un poco, ¿eh? Lo de Lee. Se le ha pegado un poco lo de Lee. Vale, está aquí, así que me ha parecido que estaba aquí la botella. ¿O no? Ha rodado mucho, la verdad. Ahí está. Bueno, el... ¿Qué haces? Ya empiezan los problemas. Vale, vemos aquí la mentalidad, ¿no? Yo, si hubiese... Mi mentalidad habría sido la de pillar la pistola y preguntar quién eres, ¿no? Pero la mentalidad de ella, directamente, es la de huir y ser medio cobarde. Miedosa, o sea, una niña, joder, de 8 años. O más. O casi 9, la verdad es que no lo sé. Te veo. I see. Te veo. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. That's my gun. Creo que diría eso. Give it back. Why should I? Get out here. De todas formas, acepto opiniones, ¿vale? O sea, acepto opiniones en los comentarios. Si queréis que lo juegue yo a mi mentalidad o a la de... O a la de Clementine, ¿vale? Pero como digo, en esta temporada me voy a basar más en Clementine. Vale, creo que sería la X. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Qué asco de tía, ¿eh? ¿Para qué coño quiere la gorra si no le cabe en la cabeza que tiene? Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, ojo. Shit. And more shit. Why you ain't got nothing good? No sé de quiénes son los zapatos, la verdad. Vale, de mí. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? Pues sí, voy a llorar. This your daddy? What a bozo. Y se queda mirando a la puerta, qué pringao. Bueno, pues al final se quedará el nombre de Omid casi seguro, el niño. Joder. ¿Cómo empieza, eh? La temporada, madre mía. LOL.
Nos va a echar a nosotros la culpa. Y nosotros nos vamos a sentir culpables. En mi mentalidad no, pero la mentalidad de ella sí. The Walking Dead. Dieciséis meses después. Después de la muerte, mira, supongo. Madre mía, vaya fiesta que tienen montada, ¿eh? Está lloviendo y están asando algo. Ole. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? Para sobrevivir, supongo. You should be doing this, not me. Hmm? Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Cierto. Otherwise. Totalmente cierto. Omid said that. I know what Omid said. Vale, parece que le molesta que le digamos o le recordemos a su hermano. If we make it, we still have a couple hard months ahead of us. Creo que era su hermano. No estoy seguro del todo, pero vamos. Ice, then snow. Uf. It won't be easy. It'll be better there, right? Safer, maybe. So they say, but I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. Ya podíamos habernos metido un poquito más en los árboles, no hacer el fuego lloviendo, no sé. Hi, Miss Lee. Krista lo recordará. Esto es nuevo, ¿eh? I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. No dejes que se apague. Bueno, todo se apagó. Una foto de Lee. Ah, no, del hermano de Lee, ¿no? No tenemos ninguna foto de Lee. No puedo pillar otra cosa, así que... Estos son... Bueno, ya sabréis quiénes son. No me acuerdo de los nombres, pero... Larry era el capullo ese de la nariz grande. No, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Bueno, el Corrilla. Que perdió a su hijo y a su mujer. Y murió. Y murió. Ojo, recordemos eso también. Murió, o sea, murió de una forma tan rara. Prácticamente como que se sacrificó, pues se suicidó. Intentando salvar al pringao ese del chaval. Mirar fotografía, no quemar. ¿Cómo? ¿Cómo que mirar fotografía? Que no puedo pillar nada. ¿Foto quemarla? No, no.
Dibujo encendedor. Como hemos crecido, por cierto. Me da la sensación de que hemos crecido. Ahora ya puedo. Ahora ya puedo, sí señor. Podré poner la foto, ¿no? Supongo. He seleccionado la foto esta de... del hermano de Lee. Porque digo yo, bueno. A ver, mantén pulsado el botón X para tal. Muy bien. Ah, y ahora llevarlo para allá. Vale, se ha hecho un poco más interactivo. Muy bien. Pero sigue lloviendo un montón. Better, but still not enough. The flames are too low. ¿Otra foto o qué? Aquí tenemos algo. Que ya podríamos haber pillado esto antes. La bueno, la matrícula va a ser complicado, ¿no? Que arda. A ver, por aquí si tenemos algo más. Yo he tirado otra foto, la verdad. Mira, aquí tenemos... Bueno, pero esto estará mojado, ¿no? Lo siguiente. This might burn. Muy bien, por aquí tenemos algo más. Mira, por aquí... Bueno, y esto es un abrigo, ¿no? Ah, lástima, también es verdad. Pero parece que estaba roto, ¿no? Bueno, pues ya está. Prácticamente ya está. Quemar tronco, lógicamente. Ojo. Puede ser que nos encontremos con gente del especial de la anterior temporada, ¿eh? Puede ser. Ojo, ¿y esa gente? Bueno, están hablando con la chica esta. Cut the shit, lady. It's just me. What the fuck? Krista, run! No sé si lo hubiese hecho la chica o no. Creo que yo que sí, ¿no? Porque ya es algo un pin más valiente, pero... Uf. Nos ha visto. Nos ha visto. Tiene todo el ángulo para vernos. ¡No! Justo ahora no. Toma, chaval. Epa, ¿dónde iba? ¡No! La ponte de pie, ponte de pie. Vámonos. Cuidado, tengo un palo. ¡Un palo! Toma. Toma, chaval, palo. Nota se va a caer o algo. Quito. Tengo ganas de dedo. Tengo ganas de dedo. Tengo ganas de dedo. Ahí está, lo volum. Vámonos. Ojo, ojo, patata, patata. Ahí está, sí señor. Sí señor, toma chaval, pilla. Pilla. Vámonos, agárrate ahí. El árbol no lo moverá. Vamos. Ahora tiene que venir Cristia. O Krista, Cristina. Vamos a dejarlo así. Me cago en 10. ¡Aparta! Bueno, 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 bueno. Oh, mira que también se ha quedado. Toma, chaval. Ojo. Vámonos, 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 vámonos. ¡Da suéltate! ¡Oh, chaval, el brazo! Pégale con el brazo. Ahí está. ¡Hasta luego, Lucas! Chaval, le está dando el beso de la muerte. Madre mía, chaval, con los esquives con todo, ¿eh? Una piedra.
Yo me iría, pero bueno, le doy. Porque si no, no me dejaba seguir. Bueno. El río helado. Bueno, ojalá hubiese estado helado, ¿no? A ver dónde está la chica. Hombre, habrá sobrevivido, ¿no? Pero nos preguntamos también dónde estará Cristina, ¿no? A partir de ahora es Cristina, porque Krista, el nombre ese raro, no. Cristina, de toda la vida. Al menos seguimos con la gorra. Nuestra gorra que nos recuerda tanto a nuestros padres. Y también a Lee, por supuesto. Creo que no debería llamar la atención. Puede ser que te estén buscando los que había allí, ¿no? Arriba. Que bueno, tengo que estar bastante lejos también, ¿eh? Mirar canoa. Pues ahora mismo con el frío que tengo, no sé yo si ella se metería en la canoa o no. La verdad. Agarrar escaleras. ¿Qué escaleras, tío? Ah, vale, intentar trepar, ¿no? Vale. Seguimos con los subtítulos en español latino. No llego, a lo mejor tengo que... ¡Oh! ¿Lo ve cómo he crecido? Así que... Sabía yo que había crecido, hombre. A lo mejor si hubiésemos registrado la canoa, hubiese una espada. O una pistola, que sería más... No sé, más normal en este juego que una espada. Mirar a caminante muerto, pues no me mola mirarle, la verdad. Yo voy a pasar lejito de él y correr, bueno, pues vamos para allá. No tengo agua, no tengo comida, no tengo ni abrigo. Estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Una señal. Osos, cuidado, ojo. Esto no mola. A ver, lobos, osos y panteras. Yo qué sé, de todo aquí. Nos entra más el miedo todavía ahora. Ahora mismo no me imagino ni cómo va a ser el último capítulo, ¿eh? De esta temporada. O sea, es que no tiene... Ahora mismo, de cómo hemos empezado, no sé cómo vamos a terminar ahora mismo. Algo se ha movido por la izquierda, me parece. Que... Vale, pajaritos. No me mola nada esto, tú. ¿Podemos ir por otro sitio? Bueno, vamos a ir por aquí, que parece más principal que otra cosa. Y es... ¡Ojo! ¿Qué hay ahí? Porque estoy viendo como una especie de cuerno. Ah, no, es un rabo, vale. It's okay, boy. It's okay. ¿Pero que no ladres? Acariciar, supongo. Okay, you don't like that. Got it. Se lo van a comer. What's he doing? Se lo van a comer. Hey, what'd you find, boy? Vale, tenía un collar, por tanto tiene que tener un dueño. Y a lo mejor el dueño está vivo y a lo mejor el perro va hacia el dueño.
Aunque un perro que ladra no es buena idea, la verdad. Al menos no es buena idea tenerlo en una situación así. Porque alerta a los zombies. A lo mejor el dueño murió aquí. Y espero que haya algo de comida en la caravana. O en el coche o lo que sea eso. En la furgo. Y que el perro, lógicamente, no lo haya pillado. Vale, ahí vemos la familia del perro. Looks like they were a happy family. Los dueños también. I hope they left some food behind somewhere. Que no tiene pinta de ver nada. Una muñeca. Muy bien. Nothing edible. ¿Tú crees? Esto lo habrá lamido el perro. ¿Y esto qué? Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Ah, un frisbee. Creía que era un plato, pero digo, está vacío, ¿no? Entonces, ¿para qué voy? Hey, wanna play? Wanna play catch? Muy buena idea. Así se te olvida el hambre, ¿no? Toma. ¡Oh! Okay, bring it back. ¡Qué crack! Good boy, good boy. Vale, paso ya del frisbee. Y vamos a ver si aquí hay algo. Joder, pero parece esto bastante lamentable. A lo mejor hay algo de líquido. Empty. Totalmente seca, tío. Flipas. Ahí. ¿Qué pasa? Hey boy, what's the matter? Have to be quiet. Está ladrando para este lado, pero ahí puede haber algo. Además, prefiero estar en esa parte porque el tronco ese que veis en el suelo me podría cubrir si viene alguien y esconderme. Pues estamos mal, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ver dónde ladra el perro, hacia dónde ladra. Y a ver a qué es lo que ladra. Por cierto, ¿esto qué es lo que es? Ojo al dato. Porque esto está cerrado. Y no creo. ¿Qué pasa? No he llegado a pillarlo. ¿Carne podrida o algo? Ni idea. Ojo. It's okay. He's dead. Está muerto, no, está vivo. ¿No ves que se... Look, que se mueve? See the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Bueno, realmente no sabes si Lee se la cortó rápida o no. It's okay. We're smart. He's not. O sea, se la cortó, se lo cortó el brazo. Vamos a pillar. Lo que pasa es que no tendría sentido que no moviese el otro brazo. Este brazo lo tendría que mover, ¿no? Aunque, entre comillas, le duela. Lo tendría que mover porque no siente dolor. Vale, vale, vale. Tranquilo que a ver qué hago con tu brazo. Te lo rompo. Stand back, okay. No te ha hecho ni puto caso. Sí, la cabeza es mejor, claro. Buen trabajo. Pues nada. A seguir. Ah, que sigue. ¿No, no es mejor de lateral o algo? En vez de... por la parte trasera. A ver si le rompes el cuello al menos.
Venga, venga, tú dale otra vez por si acaso. A ver si se le cae la cabeza. Otra más por si acaso también. Sí. We just have to stay out of their reach. Vamos a pillar el cuchillo primero. No vaya a ser que, no sé, en este juego se levante de nuevo o algo así. Y con el cuchillo podríamos clavárselo en la cabeza, ¿no? Por si nos ataca o lo que sea. Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene. Espérate. Espérate, que ahí ponía no sé qué del bolsillo. Ah, ahora ya no puedo. ¿Por qué? Se podía interactuar como con el bolsillo del cadáver, pero bueno, ¿eh? No me quejo. Simplemente es una observación, me encanta. No food here either. Pues nada, habrá que largarse, ahora sí que sí, ¿no? Porque aquí no creo que haya nada. O si hay, será basura. O sea, no debería haber nada. Well, here we go. O sea, esto debería estar en peor estado que la neverita que estaba cerrada. Oh, y que haya una lata cerrada ya es raro. O sea, es muy raro. Porque supuestamente han venido unos carroñeros. Estaban ante los dueños del perro, o sea, no tiene sentido alguno que nos hayamos encontrado una lata. Pero, tampoco me voy a quejar, ¿no? Lata gratis. ¿Ahora qué? ¿Se la vas a dar al perro? No, hombre, se ve que está aquí, supongo. Muy bien. Mira cómo te corto un dedo. Debería ser más relajante. No hay ¡pac! Clavando el cuchillo como se te vaya la mano. Verás. Bien, judías. Sí, sí. Te vas a morir de hambre. Como somos ella, pues ¿qué vamos a hacer? Alimentar al perro. Yo le diría que no y que se muriese. Es más, lo mataría yo incluso. No lo mataría, pero no se lo daría ni de coña. O le daría muy, muy, pero que muy poco. Ya la he liado. ¿Qué cojones? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, esta lección creo que vamos a aprender. Venga, patada, patada. Toma, fuera. ¡Ah, la mano! ¡Ostras, chaval! ¡La mordida! ¡Vamos! ¡Me cago en 10! ¡Joder! No me lo esperaba para nada. Pero si parecía bueno. O sea, es que no tiene sentido alguno. Cuando los perros son así de posesivos... Toma, jódete, cabrón. No te voy... Es que no sé qué hacer ya. Mira... matar al perro. Yo lo dejaría sufriendo, ¿eh? En serio lo digo. Yo lo dejaría sufriendo, vamos. Y que se joda el hijo de perra. Tiene gracia porque es verdad, ¿no? Bueno, en fin. Qué hijo de puta, chaval. Pero entonces el perro este, ¿cómo podría estar con la familia? A ver, que sí, que cuando un perro tiene hambre, tal. Pero joder, es que no sé, tío, no encuentro sentido algunas veces a las cosas que pasan. ¡Ay! Y poco te ha hecho, ¿eh? Ya te digo, mujer, poco te ha hecho. Joder. Madre mía, empieza fuerte el capítulo, ¿eh? Yo solo digo eso. Tendríamos que haber pillado algo de algo, no sé, en la tienda de campaña habría cuerdas, ¿no? Así que podríamos habernos hecho una especie de torniquete o algo. Pero bueno,
Y además mantener el brazo abajo también es malo, hace que... Uf, me estoy desesperando, ¿eh? Pero sabe que no puede llorar. Al menos no en alto. Uf, esperemos que... Joder, qué triste, ¿no? Vale, aquí tiene que llegar alguien seguro. ¡Ojo! Vale, no me refería a alguien, a un caminante. Pero alguien tiene que llegar a rescatarnos o algo. Estamos muy chunga, ¿eh? Con la pérdida de sangre. Y el dolor. Tenemos un cuchillo... Pero mejor sería largarnos del joder. ¿Qué cojones? ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que me pilla! Me pilla. Venga, 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 venga. Chaval, que no podía. Con más X. Hemos puesto una cara en un momento de... Como de querer matarlo. No sé por qué. No sé si porque ella cree que son los que la estaba persiguiendo. Que no tendría mucho sentido ahora que la salvasen. Aunque tampoco sabemos muy bien lo que iban a hacer con Cristina. Al final. Aunque tenía toda la pinta de que la iban a matar. I think we're safe. Yeah, we're good. Parece que sí. Hey, you all right? I think so. Sí, tienes razón. No sé por qué esa contestación, ¿no? No lo he llegado a pillar. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. I'm alone. Everyone I know is gone. It's just me now. I'm sorry to hear that. La verdad es que es muy triste. I just lost a sister. We've all lost folks. Well. Hombre, Luke Skywalker. This is Pete. Hey there. Y Peter Languila. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What is it? She's been bit, man. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Como que vamos a hacer matarla. Pero antes preguntar... No, ahí está, fue un perro. Didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. It was, I swear. Swearing doesn't make something. A ver, tenía que haberle dado, míralo. Pero bueno. Bueno, si me pones esos ojitos, está bien. Let's see. Whoa, hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Wow. Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. Joder, es difícil. Pues eso es que los desarrolladores no lo han hecho bien. Porque con el mordisco. What does that matter, Pete? Seriously. I want to know how believable her story is. Mierda, tenía que haberle So a dog runs up, bites you, and then. Joder, me he equivocado. Just some magical asshole dog in the forest. It wanted my food. What? Did you expect it to stick around? I don't know. Me he equivocado en la contestación, pero bueno. Clementine? Yes. You
telling us the truth? You look me in the eyes when you answer. Es que no me salía el no. All right, Clementine. That's good enough for me. What? Look, she didn't even say anything. She doesn't like someone calling her a liar. I've got a good bullshit detector, Luke. Mira qué bien. That's why you can never beat me at poker. You don't. Es que realmente es que me estoy haciendo un lío. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Me mola, me mola. You ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Eso no me ayudéis, ¿eh? O sea, veis que estoy totalmente mordida. Ya sigo andando yo. Clementine, are you? No, no me siento bien. Estoy de pie caminando. Well, you better be fine, cause I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Me voy a caer. Claro, claro. Oh, shit. Sí.